Fue un paso mortal. Miguel Arellano Guevara, de 87 años, atravesaba la calzada por un lugar no habilitado en Avenida Prat al llegar a Prieto. En ese momento, una camioneta lo impactó violentamente. Murió en el lugar. Sí, una frenada se sintió, sí, sí. Y por eso salí a mirar, pero ya había pasado lo que pasó. La gente siempre pasa por aquí, el camino más corto, entonces lo que tiene que hacer aquí la autoridad es poner asunto en este asunto y cerrar esto, cerrar el perímetro todo este. Cerrarlo, no hay paz, si no van a ir otra persona siguiente de repente. Los factores que se investigan son la velocidad y visibilidad de los conductores. Posiblemente en una maniobra de adelantamiento se desencadenó la tragedia. Hay un paso que no está habilitado, pero hay que ver las circunstancias, cómo se origina este accidente, debido a que hay versiones encontradas referente a que podría mantener en uno de los conductores una visual obstruida, debido a que había otro conductor también involucrado, podría ser indirectamente. Los peatones poco cooperan, incluso con el occiso aún en el lugar y la presencia de carabineros, otros cruzaban la calzada teniendo a menos de 30 metros una pasarela, por lo mismo se cursó una infracción. Y me saco un parte, Carabineros de Chile, eso es lo que molesto yo estoy de verdad, la infracción, sí, reconozco, ya, pero la manera de Carabineros de Chile no corresponde. El cuerpo fue levantado por el servicio médico legal para la posterior autopsia. El conductor involucrado fue retenido por carabineros. La CIAT esclarecerá las causas del fatal atropello.